Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Víctor Vázquez y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en realidad quería hablar en este canal con respecto a Resident Evil 0. Resident Evil 0 es, no sé si es el primer juego de Resident Evil de todo, ya que soy fan de Resident Evil, pero no conozco, o sea, cronológicamente los principales sí los conozco, pero los que son los demás juegos no los conozco todos. Vamos a hablar de Resident Evil 0 para la Nintendo 64, su cancelación y todo lo demás, porque la verdad me dolió mucho de que hayan cancelado exactamente ese juego de Resident Evil, ya que me hubiese gustado jugarlo en la Nintendo 64, quizás con un emulador, quizás no con la Nintendo 64, pero quizás con un emulador, ya que el primer juego que jugué en la Nintendo 64 recuerdo que fue Resident Evil 2 y me encantó tanto, así que no avanzaba ni del primer nivel porque me daba tanto miedo jugar el Resident Evil 2 que me estancaba. Ahorita lo amo demasiado, toda la trilogía, y lo juego sin ningún problema y muy emocionado. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde que Resident Evil 0 fue cancelado en aquel tiempo por problemas de Capcom con dichos cartuchos, ya que según era mucha memoria para dichos cartuchos y todo lo demás, y todo se tenía que almacenar ahí, y por eso pues el juego no pudo salir, una cosa así, no sé. Pero sí se subió un tráiler y se veía espectacular. Tiempo después, lamentablemente, Capcom tuvo que sacar la versión de Resident Evil 0 para las consolas de Drake o algo así, no me acuerdo muy bien, y consolas así digitales y portátiles, pero no me gustó. O sea, me hubiera gustado que hubiera salido para 64, la verdad, porque se ve muy interesante, la verdad. Se ve tal cual, pero es que estoy un poco enfermo, pero bueno, no importa. Vale, estoy buscando aquí en internet una reseña en donde podamos ver por qué Resident Evil 0 se canceló. Voy a reducir la página para leerlo detalladamente y todo eso. Ahí está. Ok, vamos a empezar a leer. Dice: Biazar Zero iba a ser el primer título de la saga de Resident Evil, al parecer exclusivamente en la Nintendo 64, después de una conversión perfecta del segundo episodio en el cartucho, incluido todos los FMV, entre paréntesis, como sugiere el título, la trama se desarrolló en los eventos que llevaron al primer equipo Bravo de Resident Evil a desaparecer de la famosa villa, traducido al inglés por SPM. Vamos a seguir leyendo. A ver. Dice: Zero se presentó por primera vez en Tokyo Game Show del 2000. Los desarrolladores creían que los medios basados en cartuchos de la Nintendo 64 serían más capaces de manejar los sistemas de eliminación de elementos y saving asociados propuestos para el videojuego de los medios basados en discos utilizados para la PlayStation y Dreamcast. Esta es la consola que se llevó a la final Resident Evil 0 HD o remasterizado. Debido a la falta de tiempo de carga, sin embargo, la producción del juego pasó a Nintendo 64, a la GameCube, como resultado de la transición a las consolas de sexta generación, dando a GameCube usar un medio basado en el disco de los programadores, se vieron obligados a confiar en el método de programación inteligente para acortar los tiempos de carga. Los gráficos fueron mejorados dramáticamente debido a cambios de plataforma. En contraste de otros prototipos conocidos de Resident Evil que se sabe que se van a pasar por cambios masivos durante la producción, la historia y la configuración permanecieron así sin cambio en la versión publicada. En diseños originales de personajes, el personaje de Rebecca mostraba usando una boina en lugar de un pañuelo rojo que usa en el juego original. En la versión de GameCube lanzan a ella usando el mismo diseño del remake en GameCube. Bueno, vale, hay imágenes que estarán apareciendo en pantalla ahorita mismo de cómo es la versión de Nintendo 64. Y bueno, ya muchos conocen, estarán apareciendo imágenes, ¿no? Ya muchos conocen la versión de la GameCube y de la Dreamcast, que para mí, o sea, es brutal, es lo que Resident Evil en un nivel Silent Hill, ¿no? Gráficamente. Pero no me gustó
para nada que no lo hayan sacado en 64. Qué pretexto. O sea, pudieron sacar el Resident Evil 2, que fue una segunda entrega, para no sacar esa belleza de juego. O sea, yo no entiendo, la verdad. A mí me hubiese encantado. ¿Qué te parecía a ti? ¿Te hubiese encantado o no te hubiese encantado Resident Evil 0 en Nintendo 64? A mí me hubiese encantado, la verdad. Pero bueno, mucha información, la verdad. La verdad es que a mí me ha sorprendido. La página también se la dejo en la descripción para que vayan y visiten ahí y lean por ustedes mismos el contenido que acabo de leer. Ya me ha encantado mucho. Y bueno, ya de último les dejo el trailer de Resident Evil 0 de Nintendo 64, que nunca salió. Así que sin más, aquí les dejo el trailer. Y recuerda suscribirte si no estás suscrito. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.